Gloria a Dios, sí. Aleluya. Gloria a Dios, sí, sí. Hermanos unidos. Gloria a Dios, sí. Aleluya, sí. Gloria a Dios. Ok, sí. Aleluya. Gloria a Dios, sí, sí. Hermanos unidos. Ok, aleluya. Sí, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos, bendiciones en esta tarde. Gloria a Jesús. Quiero tener una alabanza, ¿verdad? Para los hermanos, gloria al Señor que está conectado y para los que están conectando, gloria a Dios. Voy a tratar esta tarde un tema que se titula Corazones Contentos. Gloria a Dios. Cualquiera que quiera, puede también invite a que haga mi canal de...
de YouTube. Mi canal de YouTube te encuentra como José Luis Cortés Oficial. Y entra a mi canal, José Luis Cortés Oficial. Y entra a mi canal de YouTube y usted va a conocer muchísimo más del ministerio. Así que voy contra la alabanza, gloria a Dios en esta tarde, para complacer y bendecir a los hermanos que están conectados, gloria a Dios. En esta maravillosa tarde, gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Países
porque Dios ha puesto en mi vida un ministerio de aviamiento, de unción y de poder en el nombre de Cristo. Mucha gente siendo sanada, gente siendo libertada, y por medio de la alabanza Dios se está glorificando poderosamente. Así que comparta esto, siga compartiendo a esta transmisión y contemos esta alabanza con el Señor. Un poquito de esto, ¿verdad? ¡Aleluya! Y de una vez entra a mi canal y se suscribe. José Luis Cortés Oficial. Y ahí hay cumbre de oración, la alabanza, juego, para que usted pueda llenarse más de la presencia del Señor. Amén. Así que muchas bendiciones a todos. Les bendigo en nombre de Cristo a todos. No corten todavía porque vamos a compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Voy a pedir al pastor, porque quiero que se me produzca, hermano, para ustedes, para que al libro de San Lucas, ¿cómo se llama el dialecto que va a hablar? El dialecto que tengo que hablar. Oh, muy bien. Bien. Yo voy a predicar en español. El pastor va a predicar en idioma quiché. En el idioma quiché. De todas las pistas, quita. En el idioma quiché. Gloria a Dios. Así que quiero compartir un mensaje poderoso. ¿Sabe, amado amigo y hermano? Muchas veces nosotros no estamos viviendo los tiempos de gloria, como dice la palabra. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos poderosos. Y hoy más que nunca, el Espíritu Santo está activado a nivel mundial. Vea, Dios me está moviendo bien en diferentes naciones, países, y la gente está recibiendo milagros, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, un derramamiento, un crecimiento en las iglesias donde puedo ministrar. Porque yo entrego una palabra de poder diciéndole de que hay poder en Cristo Jesús. De que hay poder en Cristo Jesús. O lo compartimos entonces. ¿Está bien? Ok. A su nombre, vamos a compartir la mente a este, que lo creo bien ahí. Para. Bueno, voy a seguir hablando bien. Entonces, amados hermanos, quiero que compartan, quiero que busquen la Biblia en esta hora. Mientras se busca un micrófono para que el pastor interprete, ¿verdad? En el idioma quiché. Porque quiero llegar a todos los corazones de ustedes. Trae una palabra, amado hermano, de milagro, una palabra de rompimiento, una palabra de bendición. Bendito nombre de Cristo. Para que de esa manera, bendito nombre de Dios, usted pueda llenarse de fe en el nombre de Jesús y pueda recibir un milagro extraordinario. Yo no sé qué tipo de milagros está pidiendo usted. Yo sé que hay muchas necesidades en los hogares, muchas necesidades en las iglesias. Y estamos esperando un milagro grande de Dios. No importa el milagro que sea. No importa, que no importa los milagros, el gran milagro que desea usted, si grande o si pequeño. Lo importante es que crea en el milagro de Dios. Ninguno, ¿no? Ninguno. No, más que desde el cabo. Bueno, luego. Aleluya. Ve preparando la Biblia. Le voy a dar una cita para que vaya buscándola ya. Ve buscando el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 43. El libro de San Lucas, 8:43, va la palabra. Yo creo que esta palabra va a llegar a su corazón, a su vida. Mira, si está enfermo, si necesita un milagro financiero, si está un milagro físico, si necesita un milagro emocional, si necesita un milagro familiar, si necesita un milagro, aleluya, cualquier tipo de milagro, osa aquí a Rama, anda, que tú estés esperando en Dios. Gloria a Dios. Si ha estado esperando ese milagro hace muchos años, gloria a Dios, hace muchos meses, es el momento el cual tú vas a comenzar a recibirlo. Amén. El libro de San Lucas 8:43. El libro de San Lucas 8:43. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Van a leer, cierta Dios, en el nombre de Jesús. Pero una mujer que tenía flujo de sangre. Desde hace 12 años. 12 años ella por su misma Yabil. Y que había gastado en médico todo cuanto tenía. Por ella por su misma Yabil. Y por ninguno podía ser sano. Mejor con el cocna, aunque quiera comparte, pero con la pena. A la música. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 44. Versículo 44. Dice se le acercó por detrás. Escóbrele el archivo.
y tocó el borde de su manto, Jesús. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Cuando se eché para mantas y cabalmente se la llora para sanidad ya. La Biblia dice. La Biblia dice. Por cierto, Dios lo mira. Gracias. La Biblia dice que había una mujer que 12 años tenía ese flujo de sangre. Rechazó a sufrir cabal jugo canal. Crajero a checarte, pero. Que su sanidad cuerpo. Ella buscó brujos médicos y nunca pudo ser sana. Pero escuchó hablar de Jesús de Nazaret, el que hacía milagro. Y esa mujer se llenó de fe. Porque ya cree lo hecho de Jesús. Y comenzó a buscar en dónde se encontraba Jesús. Y al encontrar a Jesús, había una multitud que apretaba a Jesús. Cuando prende Jesús, la multitud no estaba ya que chequeó a Jesús y ya creó el chico. Pues para Jesús, pero copta, además que no. Ella miró que era imposible poder llegar a donde estaba Jesús. ¿Cuál es posible llegar a donde me crajé pues para Jesús? Pero ella se esforzó para llegar a donde estaba Jesús. Contero yo y crajé pues para mandar Jesús. La Biblia no dice de qué manera ella llegó a Jesús. Comienza que reentre. Porque era cubierto y ya pero ya voy a decir que todos somos al favor de Dios. Pero ella se esforzó, no sé si por los pies de la gente llegó a Jesús. Tanto yo pensé que yo tomara para que yo pare Jesús. Pero ella llegó y tocó el borde del vestidura de Jesús. Yo pare siempre Jesús porque Jesús su cuerpo no está haciendo. Y ella recibió el milagro al momento. La misma momento yo parecía y yo hoy ya lloré por sanidad completa. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Saber quién fue que no se lo chepió el día porque que nadie Jesús. Porque salió poder de mí. Shall algo poder que me habla porque no va a ser Espíritu Santo sino que se echó a tener Jesús. Jesús dijo, la mujer dijo, yo te he tocado. Ariel, suen de esa Ariel, dice, te ha tocado porque es mucho, pa' y a mí quisiera que se los quiere ya. ¿Sabe qué fue lo que desató el milagro de Jesús en esa mujer? Cuando ella Jesús hace sentir el poder de Dios, la fe que ella tenía, coro fe de esa. ¿Qué tan grande es tu fe? Ah, que Jesús fue para cojobar porque en el perna frente que acá no era pero yo le voy a Jesús. Si tú tienes fe, tú arrebato milagro esta tarde. Si a tu mano para venir, ya que han cansado de vivir con prestado sonido orar, chanta se cae aquí a mil pues para jalón o más catitrado o más catipsona y voy a tener cojo chau orar. Por milagro el campeón acabó. Nada es imposible para Jesús. Contra cosas contra Dios se cojo todo. Esta tarde hay un milagro para tu vida. Cuando acabo el día se cojo milagros y hasta tu prestado salidos. Canat, catrás, trachú, menajo cosas. Pero Jesús con obra para vida y chale. Con la fe que tú tienes es suficiente. Recojarse con chale. Hasta el beso lo pago casi. Pero por medio de Dios, para recibir un milagro en tu vida, y en tu familia. Si te atas por obra de Jesús a Ucharim, si te acojo también en la familia, ya te quedas en el Señor.
Segundo milagro. Segundo milagro. Hecho por los apóstoles. Hecho por los apóstoles. Ya. En el nombre de Jesús. Volver a estar. Hechos 3:2. Hechos capítulo 3 y versículo 2. Y era traído un hombre cojo. Habla con la chiche, ventaja, cojo ya, ventaja. De nacimiento. Alá chiche, cochacha, chuchu, ventaja. A quien ponían cada día a la puerta. Chequía chuchi, eche su templo ya. Llamada la hermosa. Rubé, la hermosa ya. Para pedir limosna. Cochacha, chuchi, el templo ya. Acha que cuarto está ofrenda, chiquero, lacha. Este hombre no iba a adorar a Dios. La Jonachi no hemos hecho a Dios. Iba a buscar la limosna. Cuscubre la limosna en el irta. Que la gente le daba. Ronaki Tiaya. Y no entraba a la iglesia. Contacha has pena cante has que es que es la de corpulpita. Se quedaba fuera de la iglesia. Colache. Contigo yo a preguntar con qué padre ya para jugar la cabilla. Pero ella, él supo escuchar siempre la palabra. Siempre todo el chacha ya lo dice Dios. Aunque él estaba afuera, él escuchaba la palabra que se predicaba adentro. Aunque él contase con padre para adentro, pero tanto todo el chacha ya lo dice Dios para adentro ya. Y la palabra lo llenó de fe. Ah, yo estaba decir Dios con bajo el con ganas, pero tan contar con que cuenta así, chaval, de Jesús, cuando a predicar para adentro, a ver, chacha, ya crucir Dios, y la hermosa, y con rojón, chacha, ya crucir Dios, y ya no más remache decir Dios. Y mientras iba Pedro y Juan al templo, ahora el apóstol Pedro y Juan, ya apóstol, que va a chap que aquí, mata yo aquí, cota que jore, cota que ayunda. Él extendió la mano. Se subieron hambre de hermosa izquierda y izquierda del apóstol ya. Para recibir de los apóstoles limosna. Su cuanto a izquierda se ya tiene mi apóstol con abrí y tiene mi hermosa arte y es pet madre izquierda que me hace en abrí. Pero Pedro dijo: La luz subiste. No tengo plata. En cuanto a la acción de luz, con total. Ni oro. Ni cuanto. De cuánto toca, de cuánto oro, de cuánto menaje, de cuánto malas, pero si cosí, ojo, cosí, que ya que lleva aquí de ya. Lo que tengo te doy. Pachanipsi, con alguien, cuál es chavé, que te eche cuarto, con todo sacho plata. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, che. Levántate. Mixe que tu alá, que te. Y anda. Mixe que tu alá, que jo, pues que te eche cuarto, man llegar, en llegar a predicar, que te. Al instante. Julá, vea. El hombre. Rachí. Que era cojo. La rachilla, la que venta a la yo. Y que nunca había caminado. Nunca, que venía caminado ya. Comenzó a saltar. Eso más hoy, cuando había hasta esa práctica, que venía aquí para carne, ya yo a lanzar. Comenzó a correr. Ya se venía, ya se venía, ya se venía, ya se adentro del templo. Para la iglesia ya. Saltaba y levantaba las manos. Ya venía aquí, que yo creo que ya, ahí Dios ya se vuelve obra, ya está por ti. Porque Jesús. Hizo un milagro en él. Porque hasta Jesús yo bajo milagro de la chica. Él arrebató un milagro imposible. La misma momento que le dije a Chambra, Ralu y Rashwanda. Porque creyó a la palabra. Porque por su cuadro Dios, no tiene ese paso, cuál es un cosa, pero casque, cotó, casco, tajita, pero la uno lo tengo ahora. Mexe que tú hablas que tiene. Es cuarto, es igual, es igual a la chica. Hoy esta tarde. Guajo no va a venir. Jesús está aquí para hacer un milagro. Corre Jesús, una vez que la cochaba a querer Jesús, su cochaba y cochaba. No cierres esta transmisión. Cuando tú manches cachipuzca en la celular, ya, tu corre está aquí, tus cabellos en la vida. Porque como cosa, cuál es Dios, chaval, mesa. Estás a segundo de recibir un milagro. Ya un segundo, chaval, puse en el canal, porque ya un segundo, si fuera fecha, cosa carácter, chaval. Tú vas a recibir milagros y va a haber testimonios. Cuando Abcha puede ser Katkhapcha, Tokta Ircha, entonces va a tener un chorro como Pasha, entonces ya está chua aquí para recibir a Yamaica, para Che, compañía. Porque a veces Kalachi, cuando Kalachi está como maldición, costa, pero ya tiene un milagro, Kapra Kabukta.
Hoy esta tarde, bueno, compartirse todas las maldiciones, contiene la maldición, ya, maldición, enfermedades, la casta fiamilla, pobreza, pobreza, miseria, miseria, ya, y todo lo que te estorba, todas las cosas que van a hacer a pensar, ya, poco asco van a hacer a pensar, ya, se va a ir de tu vida. Calmente para vida si hasta coche, eres Dios, chao, chanim, ya, de tu casa. De tu negocio, coopera aita, de tu empresa, empresa. Si negocio, cashpata, ay, por pichete, shaya, ve, cascos, casi nada, que tops chavetas. Pero si atca coja, tos, guachaquín, cojo milagro, cabrón. Hoy hay milagro en todas las áreas. Contigo, chico, entonces, vecino, ya, entonces, se compacha, entonces, todo el que se queda hasta el Dios, ya, y seguro, pues, otro, ya, pues, es que a creer también, chico, milagro, pues, a Dios para el vida, ya, también. Activa la fe que Dios te dio. Ya, Nache, Pacheco, Arcelor, Arce, Cacé, Cacé, Hoya, Cachpustra, Cachpustra, pensar, ya, Zara, pensar, echar a Dios, que todo, ya, con Achelim, ya, Chpunja, ya, Chpunja, pensar, ya, pero. Pensar en Dios. La fe activará el milagro. Lo que recojo marcha, entonces, ya, tal vez el chancho va a con la negocia, entonces, el Dios también que te oye. Oiga bien lo que voy a decir, ya para finalizar. Ya, que se recibe. Vas a recibir milagro. Te voy a penar, si se cacó, entonces. Ojo milagro, ya, ojo milagro, ya, ¿no? O no que ya una vez igual que prestado salir, pero ya, ya, bien, ya, ya, un poco de día, con tanto gas, con más buena ocho, ya, haré milagro en la talla de Dios, ya. Va a recibir sanidad. Y también va a recibir sanidad, ya. Y el Espíritu Santo va a descender sobre ti. Al Espíritu Santo se callaron el trayecto, ya, coach para vida, ya. Vamos a orar. Que tú vas a orar, ya, porque si está su chavo, ya. Muy bien, yo voy a orar en español y él orará en el dialecto. No vamos a traducir porque vamos a hacer una sola oración en el mismo espíritu. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde tú estás. No importa, oiga bien, el milagro, vamos a orar por un milagro. No sé cuál sea el milagro, pero el milagro llega. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Dios, venimos en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, decretando, Dios, los cielos, un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, quebranto yugo, rompo cadena, rompo atadura, rompo ligadura, pudro los yugos, en el nombre de Jesús, suelta los cuerpos de toda enfermedad, traduzca ahí, Señor, suelta los cuerpos de toda enfermedad, Señor, en Dios. La oración que ahora corren a Dios, chao cobra termine la parca esta que a mí. Corre con el Señor, corre nuestro salida, corre con el Señor, cacho flor, corre con el espanta que a mí. Corre con el Señor, pero guachanim, yo voy a correr para dar pan con lugar de Nicaragua de Dios. Guachanim, Señor, corre con el guachi, chao cobra termine a soy, pero contarse que chao cobra dos gnan. En el español, en que hambre oración también, en el recibir el milagro de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate de la silla y encuentra, encuentra. Ahora en el nombre de Jesús, toda fiebre se va, todo cáncer, todo reumatismo, toda úlcera. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda gastritis. Ahora en el nombre de Jesús, reprende enfermedad, como se llama el cáncer. Ahora en el nombre de Jesús, diabetes, fuera. En el nombre de Jesús, no importa la enfermedad, llámese como se llame. En este momento, en el nombre de Cristo, yo pido que ahora ordeno, en el nombre de Jesús, que reciba el milagro en tu Sheka Tarama Kanta, el Ramakita Sheke Toro Bakenda, el Shakatama Shikalaya, en el nombre de Jesús, hay un milagro de obtener en esta tarde, hay un milagro de Dios sobre tu vida, hay un fuego que desciende sobre su vida, hay poder de Dios que desciende sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Sataraba Kiyasama, Yakuku Shikalaba Haya, en el nombre de Jesús, por la palabra, recibe el milagro, fuego de Dios, fuego sanador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubren cuál es de Dios, cuál es cuál es cuál es úlcera, cuál es cuál es cuál es gastritis,
corre a ver cuál está Dios, si es más diabética, pero guachanim está Dios, guachanim cacatza, rancacha, fiabish, guachanim está Dios, con muchas cosas que era colcho, bien que era termin, pero si cojón que está el Señor, que el español, entonces guachanim Dios, en para necesidades, echa que nagra a ver cuál está Dios. Aleluya. Para ver Dios. Gloria a Dios. Yo siento una presencia de Dios linda. Sube un poquito la música. Siento una presencia linda de Dios. Sube la música, sube un poquito. Le voy a dar tu mano y detrás. Solo reposo un minuto a Dios. Y cae a psiquiatra. Reposa el Señor. Como 10 o 12 pechera. Aleluya. Con milagro, Señor, que han prestado sonido. Con milagro de Dios, que van a orar también, Señor Jesús. Porque era chinta Dios, hoy honra el macho a ver. Hay presencia de Dios, cheque de la babasha. Una vaquita de bebé, cheque de la babasha. Señor, está Dios. Ahí el Espíritu Santo, donde está ahora los míos conectados. Ahora llevo el cuento de cuál está Dios, cuando la. Cuando terminar en nación, en nación. Oh, chica, en diferentes lugares está Dios. Quiero ver cuál está Dios que van a usar para su llamar. Por eso, Janín, que estás activo. Por eso, para ver cuál que tiene acción de gracia. Ay, fuera, Dios. Para ver cuál que tiene acción de gracia. No, por eso, Janín, por allí. Cristo, no para ti, Cristo, Joyabá. Gracias a Dios. Por eso, fue el miércoles. Por eso, que es manera de coronar el poder de Dios. Espíritu Santo, aleluya. Fue a tu poder, fue a tu poder. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Así es. Thank you.
Que más estudios orar y el hermano José Luis Cortés a Copán Catarco.